sueños y el universo parece pequeño y estoy buscando mi verdad allá en los recuerdos, en las pasiones, entre mi origen y mis ilusiones, y estoy buscando mi verdad. Voy a elegir, voy a continuar, voy a sentir, voy a arriesgar. Estoy buscando mi verdad. Junto a mi vida pintaré la luna, junto a mi historia rayos de sol. Cielo despejado. Realmente un día espléndido en San Martín de los Andes. Y después de estas noticias, continuamos con más música. ¿Qué pasa? Señora, acaban de llegar al aeropuerto. Salieron para allá. Sí. Perfecto. Mi nombre es Pablo Pineda. Sí. Tengo una reserva hecha. ¿Un segundo? Sí. Señor Pineda. Así es. Acá lo tengo, Pineda. Una reserva por 5 días. Sí, 6 o a lo mejor una semana puede ser. Está bien, no hay inconveniente. ¿Tiene equipaje? Sí, lo tengo en el auto. Un momento. ¿Enseguida lo acompañan? Bueno, voy al auto. Por favor. Gracias. Está bien. Puedes retirarte.
Bienvenido. ¿Qué tal el viaje? Muy bueno. Adelante, por favor. ¡Querida! ¿Cómo te metiste? ¡Ya voy! ¡Ya voy, ya voy! Así es, señores. Veo que ponernos de acuerdo fue más fácil de lo que pensábamos. En todo, excepto en un pequeño detalle. ¿En qué? La fórmula. Gracias. No lo entiendo, Fanny. Yo no puedo ser la vicegobernadora de este señor. Por supuesto que por lealtad al partido jamás divulgaría lo que dice este informe respecto a la licitación de la carretera y a lo de la lotería, ¿no? Pero, en fin, está todo escrito, doctor, lea. Es que yo tengo un nombre. Tengo un espacio ganado. Soy respetada. Mi nombre está basado en el trabajo, en la honestidad y, por sobre todo, un intachable concepto de familia. ¿Vas a ver algo de mamá? ¿Cuándo supe algo de tu madre? Hola. ¿Mi mami? Tu mami está en la estancia, teniendo un almuerzo de negocios. El único acuerdo posible, señores, es que la gobernadora sea yo. Pero, señora... Piénsenlo. Consúltenlo. Yo estoy aquí o en el hotel. ¡Vamos! Está linda la siestita, ¿eh? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah, ya va! No exageré, tía, que no fue para tanto. Pero, por Dios, mira el tajo que me hiciste hacer. A ver. Salí, dejame, taco, dejame. ¿Qué te pasa, tía? La Fanny te levantó, empezó de nuevo. Mira, ni me la nombres. Parece que estuvo brava la cosa, ¿eh? Ay, Dios mío. Estoy en un lío que ni te imaginas. ¿Qué pasó? ¿Otra vez faltaron cosas de las habitaciones? ¿Qué? Mucho peor que eso. Ay, Paco, yo la traicioné a Fanny. ¡Me va a matar! ¡Me va a matar! Tía, vos traicionar a la Fanny. No te creo. Ay, es terrible lo que me pasa. ¿Pero qué pasa, tía? Ay, ¿qué pasa? Desahogate. ¿Vos te acordás de la historia esa que te conté, del hijo muerto, de la señora? Bueno, lo que pasa es que mentí, Paco, mentí. El hijo de la Fanny está vivo y está acá. Nah, tía, no te pongas así. Pero capaz que no era el mismo. Y además, ¿vos por qué estás tan segura? Porque yo sí lo vendí a los Pineda. Hijo
Ay, cuando vino hoy y se registró en el hotel, yo creí que me moría. Cuando dijo Pineda, ese apellido lo tengo acá metido, Pineda, Pineda. Tía, pero vos sabés la cantidad de Pinedas que hay en el mundo. Ah, sí, pero yo miré la ficha y está el año, el mes y el día del nacimiento. Yo de ese día no me olvido más. La Fanny estaba como loca, me gritaba, no lo quiero ver, no lo quiero ver, tiralo, matalo, así cualquier cosa. ¿Qué sé yo? Yo le dije que el chico se había muerto y chao. ¿Y se lo vendiste a los Pineda? ¿Había venido por la cabaña? ¿Qué cabaña, tía? ¿Qué cabaña? La cabaña de la familia que lo adoptó, los Pineda. ¿Y esa cabaña abandonada que está ahí en el cerro? ¿Mi hija está por ahí? No, no. Sol fue a la facultad. Sí. El que está acá es su marido. Señor Enrique, su esposa. ¿Quiere hablar con ella? No, no, no. ¿Para qué? Decirle que ya firmé los papeles que me dejó sobre el escritorio. ¿Va a venir para acá? Sí. ¿Alguna novedad? No, acá está todo perfectamente. ¿Cómo debe ser? ¿Qué haces, tía? Vení, dale, subí. ¿Pero qué haces con este auto? Me lo prestó mi patrón para que le vayas agarrando la mano. Alguna vez me tenía que tocar, ¿no? Manejar yo y que las bolsas las cargue otro, chico. ¿Y vos sabés manejar? ¿Qué pregunta, tía? Dale. ¡Guarda, sí. No arranque! Cuando tenga una como la gente, no me para nadie, mira. Ay, sí. ¿Y? ¿Se te fue el berrinche esta tarde, tía? No, lo que pasa es que esta mañana no me la crucé a la Fanny. Pero hoy tengo doble horario, así que a la tarde seguro que me la encuentro. Che, tía, ¿y la Fanny por qué no quería tener ese hijo? ¿Y si no era del primer marido? Pero entonces, ¿si no era del finado Odicio? Es que la Fanny tenía un amante. No. ¿Y quién era? Fuera, no molesten al tío, vamos. Qué hinchas son estos chicos. Pero estás loco, me encantan. Está bien, son mis nietos, pero hay veces que no se agarraría del cogote. Mira, Luisito, vos sabés que yo nunca fui un tipo envidioso. Pero si algo te tengo envidia, vos, tu familia. Todo este ruido, esta vida que tenés alrededor. Haces así y te vienen todos estos pibes de golpe. Es una bendición. Bueno, vos lo decís porque somos un poco tu familia, ¿no? Ya sé, ya sé. A mí me quedó esa asignatura pendiente. Tener un hijo. Let it be, let it be. Thank you.
hago eso? Yo me voy, yo me voy. ¡No! ¡Espérame, che! ¡Espérame! ¡Pará! ¡Pará! ¡Espérame! Perdóname, realmente yo no sabía que esa cabaña tenía dueño. Gracias. Desde que vivimos acá siempre estuvo abandonada. No te preocupes porque yo tampoco sabía que existía. Sí, cuando entré a la cabaña se asustó, salió corriendo, le dije que... Les tengo dicho que no jueguen ahí, no me gusta que los chicos estén en ese lugar. ¿Tenés más chicos? No, somos Lucho y yo solos. El otro era un amiguito. Pero, ¿no sabías que tenías una cabaña? No. No, pertenecía a mis padres y me encontré la escritura hace poco, ordenando unos papeles. Qué raro, ¿no? Sí, es raro. ¿Y qué pensás hacer? Y no sé, primero ver cómo están las cosas y... Después, no sé por dónde empezar. Bueno, pero a lo mejor en la escritura tenés algún dato, sí, no sé. Sí, eso sí, está firmado por un escribano Gallardo. ¿Puede ser? Sí, puede ser. Acá hay una escribanía Gallardo y ella es muy conocida. ¿Por qué no la vas a ver? ¿No sabés dónde queda? No, no conozco nada del lugar. Hasta me costó encontrar la cabaña, así que... Es muy simple. Yo te indico. Ok. Mira, vas a volver por el mismo lugar donde viniste, pero te vas ahora por allá, ¿no? Das sí. toda la vuelta... Y cuando llegas a la entrada del pueblo, sí. la tercera calle es la de la escribanía. Bueno. ¿Mm? Gracias. De nada. Por el café, ¿eh? No por el disparo. Chao. Chao. Chao, Lucho. ¿Pablo? Sí. Mira que no quería pegarte, ¿eh? Bueno, ahora me quedo mucho más tranquilo. Chao. ¿Ves? Se fueron los chicos y mira qué silencio. Por fin, un poco de paz. Yo lo pasé muy bien. Tenemos que hacer más seguido estos asados, ¿eh? ¡Ah! Te estás poniendo familiero, ¿eh? Me estoy poniendo viejo. Dejá de mancar. Si querés formar una familia, tener un hijo, decidite, chao. A mí ya se me pasó el cuarto de hora, Luisito. Vamos. Según los chismes que recibo de vos, candidata, no te faltan, ¿no? No me digas que ahora te guías por los chismes. Y si nunca contás nada. Tengo que parar la oreja para enterarme de algo. ¿Y qué más te cuentan los chismes? Y que todavía estás a tiempo. No. A mí el tiempo, alguien me lo robó. Así que Pedro Ledesma fue amante de la Fanny. Pero vos tenés que hacer una tumba, Paco. Mirá que nunca nadie supo que la Fanny estaba embarazada. Pedro Ledesma, sí. Pero no. El pobre nunca supo que tuvo un hijo. ¿Vos te das cuenta por qué tengo tanto miedo? Yo le tengo que decir a esa mujer que este muchacho está en el hotel. Yo qué sé cuándo sabe él. Más vale que se entere por... ¡Ay, Dios, qué lindo!
Bueno, Paco, oíme, te dejé la tortilla hecha. Después, si la querés comer a la noche, calentala. ¡Che! ¡Che! ¿Me llevas al hotel? ¿Qué? ¡Que si me llevas de vuelta al hotel! ¡Tengo doble turno! ¡No, no puedo! Le tengo que devolver la camioneta al patrón antes que se avive. ¿Pero cómo que se avive? Pablo Pineda, encantado. Mucho gusto. Siéntate, por favor. Sí. ¿En qué te puedo ayudar? Tengo una escritura que está firmada por alguien de esta escribanía. ¿Santiojos? Sí. A ver, a ver, a ver. Sí, está firmada por mi padre. ¿Qué necesitas? No sé, saber si está todo en orden, porque hace poco tiempo me enteré que existía. Pero esta propiedad tiene muchos años. Sí, sí, eso lo leí en la escritura. Bueno, está ubicada en muy buen lugar. ¿La viste? Sí. ¿Qué pensás hacer? Y no sé, saber si están todos los impuestos al día, por ejemplo. Uh-huh. Quizá usted pueda pedir un libre deuda. Sí, por supuesto. Hola. Ah, Patri, mi hija, Pablo Pineda. Servile un café mientras se tiende el teléfono. ¿Me disculpan? ¿Con azúcar? Hola. 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 Amargo. Ahí la tenés. Es tanto lío por un ratito que la usé. La cabeza tendrías que usar. Sos un irresponsable. Nadie se puede perder 5 trabajos en un mes. De 4. 5, porque te estoy echando. Está bien. Está bien. Pero a partir de ahora no me van a poder echar más. Porque no me va a hacer falta trabajar. Y como esta voy a tener como 10 de estas. Sí, Paco, soñá. Soñá, Paco, soñá. Ahora prepárese, señora Fanny. ¿Ya te vas? Así es. ¿Cómo le fue? Como siempre. ¿Y Celina? Recién la vi subir. ¿Celina? Ay, sí, señora. Ay, mi vida. Cada día estás más torpe vos. Discúlpeme, señora. Simplemente iba a pedirte que me prepares el sauna. Sí. ¿A vos te pasa algo hoy? A mí no, señora, nada. ¿Qué me va a pasar? Pedro Ledesma, cuando era jovencito, andaba de novio con Elena Gallardo. Sí, la que ahora es escribana. Linda mujer, ¿no? La hija también está linda, ¿eh? Ideal para vos. Así te enseña un poquito de educación. Pedro Ledesma jugaba muy bien al billar, pero yo le ganaba siempre, siempre. Bueno, como te decía, andaban de novio con la Gallardo, pero un día se separaron, no se sabe el motivo. Parece que había una mujer de por medio. Él nunca dijo nada. Era un hombre muy misterioso. ¿Y por dónde anda ahora, eh? Nah, está en una finca en Chipoleti desde hace muchos años. ¿Pero es que nunca más volvió al pueblo? No, nunca más. No, desde que salió de la cárcel, nunca más. ¿Cómo la cárcel? Así. Una condena de 12 años se comió. Asesinato. Mató al viejo Vicio, el primer marido de la Fanny. Él nunca dijo por qué. Pero matar...
lo mató. ¡Mentira! Él no lo mató. Si la Fanny me mandó a buscarlo. Lo que pasa es que el viejo Odicio no podía tener hijos. Cuando se enteró que la Fanny estaba embarazada, la quiso matar. Y ahí el Pedro llegó cuando el viejo hacía rato que estaba muerto. Pero vino la policía y se lo llevaron preso. Y él nunca se defendió, como protegiendo. No me digas nada, tía, ya me imagino a quién. A la señora Fanny. ¿A ti? Si son 222,30. Bueno, ¿otro café? No, gracias. ¿Vos también sos escribana? No. ¿Y dónde trabajás? Soy maestra en una escuela en la montaña. Ah, qué lindo. Y difícil, ¿no? Estoy acostumbrada. Hasta luego. Hola. Bueno, creo que vuelvo en otro momento. Manejé todo el día y estoy un poco cansado. Ya hablé con tu mamá. Acá le dejo anotado los datos de la cabaña. Es para pedir un libre de deuda. Ya lo sabes. ¿Ok? Sí, sí. Gracias. Lindo chico, ¿no? Llamar a tu mami de Brasil. ¿Y por qué no me avisaste? Porque no sabía dónde estabas. ¿No me viste que estaba acá? Bueno, querida, yo no soy tu secretaria, ¿ok? Y no me mires así. Acá hay demasiado trabajo para que estemos todos a tus pies. ¿Por qué? ¿Vos trabajás acaso? Andaba buscando esta tarea porque como telefonista sos un fracaso. Me tiene harta, mamá. Quiero que se vaya de una vez. Pero, hijita, ya te dije que no le des importancia a las cosas que hace esa chica. Esa chica es la hermana. No, no es mi hermana. Es tu hija o mi medio hermana. Llámala como quieras. Pero mi hermana no es. Fanny, haces mal en fomentar que se vea bien. No tendrías que tratarla así. Pobrecita, mosquita muerta. Es insoportable, papá. ¿Por qué no se va con la madre y nos deja en paz? Te vino a visitar. Bueno, ya está. Ya está. ¿Crees que te diga una cosa? Te arruinó la vida. ¿Por qué tenés contra ella? ¿Qué te hizo? Te controla todo el tiempo. Por ejemplo, no te deja tomar una copa como a vos te gusta. Te trata como si fueras un borracho, papá. ¿Quién se cree que es? Sol, querida, tranquilízate, por favor. Ya sabemos que esa chica es una molestia para todos y que tiene a tu padre desubicado. Pero tené paciencia, ya pronto se va a ir y nos va a dejar en paz como a una verdadera familia. Ella es de la familia. ¿Ves, mamá, que nos divide? ¿Cuándo se va? ¿Qué sé yo cuándo se va? Por favor, Sol, deja de preocuparte por tontería, querida. A vos, lo único que te tiene que importar es que todo esto va a ser tuyo. A ver si me explico. Vos sos el hijo varón que nunca tuve. Señorita Vera tiene una llamada de Brasil. ¿Le paso a cabina 1? Por favor. Gracias. De nada. ¿La? No, no creo que haya problemas. No, mamá, no estoy triste, estoy muy bien. Un beso. Chao.
have all seen our share of trouble. And I take mine with a grain of sand. I believe we have the power to change our direction. ¿Te lastimaste? ¡Soltame, idiota! Casi me matás. Sí. Sí, disculpame, casi te mato. Si vengo a mucha velocidad o distraído, sí, es verdad. Casi te mato. Pero cuando uno viene manejando, aunque sea una bicicleta, tiene que mirar siempre para adelante, ¿entendés? A gente como vos tendría que quitarle la licencia de conducir. A gente como vos tendrían que quitarle la licencia de conducir, sordo. Bueno, pará, no es que sea sordo, es que no... Bueno, pero está bien, tranquila, no vamos a discutir. Vamos a hacer una cosita. Agarrás tu bicicleta y te vas, ¿ok? No la toques. Ok, es que como te vi tan gravemente herida, pensé que lo que correspondía era ayudarte. ¿Pero está bien? Ok. Correla. Correlo. Hazme un favor, esta es la subida. No es la bajada, ¿me entendés? Yo no puedo ir con el auto para atrás. Yo tampoco. Esto no es la ley del más fuerte, estás equivocado. No es la ley del más fuerte, es... ¿Pero por qué te la agarrás conmigo? ¿Por qué? Si vos fuiste la que me chocaste a mí. Fue culpa tuya, esta es la subida, no es la bajada. Vos te equivocaste. Ok. Ok. Correla o te la piso. Muy bien. Si lo querés así, te la piso. Está bien, Celina. Puedes irte. Señora Fanny. Señora, yo tendría que hablar con usted. Después, Celina. Ay, señora, mire que es urgente. Yo conozco tus urgencias. No seas cargosa. Ay, señora, por favor. Ahora no. Y a la verdadera madre la tengo acá. Porque vive acá. Pero si lo logro traer al verdadero padre... A la bruja le va a agarrar tanto miedo que me va a tener que pagar todo lo que yo le pida. Le da Ledesma. Ledesma Carlos. Pedro Ledesma. Hola. ¿Está Pedro Ledesma? Un momento. Pedro, teléfono. Ahora no puedo atender, no veo dónde estoy. En este momento está ocupado. ¿Quiere dejar un mensaje? Dígale que es urgente. Dice que es urgente. Y esto también es urgente. Los bichos nos están comiendo toda la fruta. Mire, señor, dice que no puede, que los bichos le están comiendo la fruta. Peor va a ser cuando los bichos le coman la conciencia. Sí, dice no sé qué de la conciencia de los bichos. Luis, déjame de embromar de una buena vez. Hola,
Señor, no lo puede atender. Dice que está muy ocupado. Dígale que es un asunto de Fanny. ¡Pedro! Dice que es un asunto de Fanny. Hola, ¿quién habla? Usted fue preso por un crimen que no cometió Ledesma. ¿Quién es usted? El asesino está suelto. Y si usted no vuelve al pueblo ahora, va a matar a alguien que usted quiere mucho. ¡Hola! ¡Hola! Ahí. Ay, señora, tengo algo que decirle. Tengo que hablar con usted. Salí de ahí inmediatamente. Por favor, señora. ¿Cuántas veces te dije que uses la escalera o el ascensor de servicio? Sí, pero es muy importante lo sí, que... Sí, pero yo no quiero escucharte. Pero, señora... Tuve un día maravilloso y no quiero arruinarlo con problemas chiquititos. Mira la hora que es y tu hermano no vino. Ay, mamá, ya sabe cómo es Francisco. Sí, pero no puede ser que lo tengamos que esperar siempre para comer. Bueno, déjale la comida en la heladera y que come cuando llegue. ¿Sabes que tenés razón? Me gustó mucho el chico que estuvo hoy en la escribanía. ¿Y a vos? Lucho, a la mesa. Mamá, ¿qué va a pasar con Pablo? ¿Quién? Pablo, el señor que vino hoy. No sé, mi amor. ¿A qué viene la pregunta? ¿Va a venir a vivir acá? ¿Qué sé yo? ¿Por qué? Yo no puedo volver. Mirá si me juego a volver y resulta que era una broma. Es fácil decir, volvé. Yo no te digo nada. Lo que pasa es que ya son como 30 años que no piso ese pueblo. ¿Qué sé yo con lo que me puedo llegar a encontrar? ¿Pero qué es lo que te preocupa? ¿Vos pensás que hay alguien que te quiere jorobar? A mí ya me jorobaron tanto que es lo que menos me preocupa. Bueno, pero por ahí es alguien bien intencionado, un amigo. Yo ya no tengo amigos en ese lugar. Oíme, ¿no te dijo que hablaba de alguien a quien vos querés mucho? La única persona posible es Elena. Bueno, ahí está, ahí está. Vamos a suponer que hablaba de Elena. ¿Ese no es suficiente motivo para volver? Un café, por favor. Señora, señora, yo no puedo esperar más. Otra vez, Elena. Señora, yo tengo que hablar con usted. Es un asunto de vida o muerte. Bueno, está bien. Está bien, te escucho. A ver, ¿qué pasa? Llamá. Señora. Su hijo está vivo. ¿Qué dijiste? La verdad, señora. ¡Está vivo! Señora. Está vivo. Está acá. Sí. Thank you.
señora. ¿Qué es esto? ¿Estás segura que es ella? Sí, señora. ¿Qué quiere? ¿Quién lo trajo? No sé nada. ¿Cómo que no sabes? ¡Pase, pase! ¿Qué espera? Vos me dijiste que había muerto. Estuviste engañándome todos estos años. Pero no, señora, le juro por Dios que no. Los Pineda me dijeron que se había muerto. ¿Los Pineda? ¿Quiénes son los Pineda? Bueno, los Pineda es... ¿Quién? Es la familia. ¿Familia? A la que yo se lo... Se lo metí, señora. ¿Cómo tarde ese remis, eh? Mirá que sos cabeza dura, ¿eh? ¿Por qué no dejaste que yo te llevara? Pero si son 10 minutos hasta la terminal. No, mira, prefiero que sea así, ¿eh? Tranquilo, che. Todo va a salir bien. Bueno, tomá. Esto te lo preparó Elisa para el viaje. Y estos son unos dibujos que te hicieron los chicos. Mira vos. Como si no te fuéramos a ver más, ¿no? Si supiera con lo que me voy a encontrar, le daría una fecha de regreso. ¿Qué hago si Elena me da vuelta a la cara? Es una buena pregunta. ¿Y qué haces si no vas y a ella le pasa algo? Quédate tranquilo. Estás haciendo lo que tenés que hacer. Además, vos sabés que este sigue siendo siempre tu lugar. Chao. Bien. Hola. ¿Qué te pasó anoche que diste tantas vueltas en la cama? Me desvelé. ¿Ah, sí? ¿O será tu ambición que ya no te deja dormir? Digo. ¿Qué asco? Me dijeron que te ofrecieron ser candidata a gobernadora. ¿No será demasiado, Fanny? ¿Cómo? Digo, ¿pensás que es tan fácil? ¿Y después qué? ¿Vas a querer ser presidente también? ¿Y por qué no? Estás muy enferma, Fanny. Muy enferma. Perdiste el control sobre tu vida, ya no conoces tus límites. Es que no tengo límites, Enrique. Aquí el único que tiene límites sos vos. Vos que ni siquiera podés cumplir con tu rol de marido. ¿Sabes qué pasa? Que estoy muy cansado. Ah, de este circo, muy cansado. Sí, este circo lo armamos los dos. Nos fue bastante bien hasta el momento, ¿no? Creo que te estás olvidando de algo muy importante. Digo, si realmente decidís ser una figura pública... Sí, sí. Cuídate.
¿Qué? Claro, en lo privado vos podés hacer, no sé, lo que se te ocurra, a veces te opones, pero... Bueno, lo público la cosa es un poco diferente, ¿no? Perdón, no te entiendo. ¿Qué querés decir? Quiero decir que tenés que andar con pies de plomo. Digamos, ni la provincia es este hotel, ni los electores son como yo, que bueno, miro, escucho y me callo la boca. Ajá. Cualquier error, una palabra fuera de lugar, alguien que quiera vengarse, un periodista indiscreto, no sé, cualquier cosa, por chiquita que sea, puede hacer que todo esto que armaste en tanto tiempo se te derrumbe en un segundo. Porque siempre querés boicotear mis sueños. ¿Sabes por qué? Porque sos un fracasado y querés que todo el mundo lo sea. Por eso. Escúchame bien, Enrique. Yo voy a seguir por este camino, pase lo que pase. A mí no me importa nada de nada, Enrique, nada. Ni lo que pienses vos, ni las trabas que me ponga el destino en el camino. ¿Qué tiene que ver el destino en todo esto? Déjame en paz. ¿A dónde vas ahora? Hola, buen día. Por poco no me encontrás. ¿Quieres entrar? No, no. Venía por el libre de deuda. No sé si lo pudiera buscar. Sí, sí. Está listo para esta tarde. Bueno, está bien. Paso más tarde. Escúchame, ¿qué tienes que hacer ahora? No, nada específico. ¿Por qué no te vas hasta la municipalidad y pedís una copia de los planos y mensuras? Que ya lo pedí yo, ¿eh? Así vamos ganando tiempo. Me parece bárbaro. Es más, si a usted no le molesta, nos podemos encontrar directamente en la cabaña y usted me entrega libre deuda ahí. ¿Le parece bien? Correcto. Llámeme por teléfono, así arreglamos la hora, ¿eh? Bueno, chao. Okay. Chao, gracias. Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Van a la escuela? No, todavía no, porque tuvimos una reunión acá. ¿Qué, pasó algo? No, queríamos reconstruir una escuelita porque hay chicos que hacen hasta 12 kilómetros para llegar a clase. Qué bien. ¿Y vos? No, vengo a la municipalidad a buscar unos planos de mi cabaña. Eso. Bueno. No sé, que tengan suerte. Bueno, gracias. Chao. ¿De dónde lo sacaste? ¿Quién? El tipo este. Dale, Patricia, contame. No me vas a decir que no te pasa nada.